A proponente Miriam e a doutora Solange, elas estão conectadas, porém não conseguem abrir a câmera. Ok? Doctora, ¿usted sabe si la cuenta que se llama Lenovo es de alguna de ellas dos? Sí. Ah, ok, sí, es que le recordamos a los participantes que es importante que traten de cambiar el nombre de su cuenta en Zoom. Tuvimos ya un problema el día de ayer y entonces desde eso les pedimos por favor que no entren con el nombre de Lenovo o algo así, sino con el nombre con su nombre, por favor. Entonces, la cuenta de Lenovo, ¿de quién de las dos doctoras es? ¿Usted sabe? Miriam. De Miriam Pereira. Eso. Entonces, la de Lenovo. Ok, entonces el equipo de apoyo, ahí está. A la cuenta de Lenovo sí le pueden dar el confitrionado, es la tercera ponente. Y con eso ya. Sí, ¿no? ¿Está bien, doctor? Desculpa. Ela não consegue abrir a câmera e o áudio. Ela precisa de ajuda técnica. Sí, claro, lo que sucede es que por eso es lo de los nombres. Como no ubicábamos su nombre, entonces no le podíamos dar el permiso de abrir su micrófono y su audio. Fue precisamente por ello. Pero Okay. ya lo tiene, ya veo que ya está conectada una Miriam Pereira como coanfitriona, entonces ya está, ya con eso podemos arrancar. Okay. Bom, boa tarde a todos, então. Meu nome é Márcia Galvão e eu vou ser a mediadora, né, dessa mesa. Número 1, do dia 20 de outubro de 2022. Vamos começar por apresentar a primeira proponente, que é Núria Martinez Cabrera. A Núria é investigación independente, licenciada em Ciências de la Comunicación e maestra em Estudios de la Cultura e la Comunicación por la Universidad Veracruzana. Há uma investigação enfocada em la creación audiovisual e seu impacto em la transformação social. E estudiado processos de formação audiovisual em grupos de atenção específicos, com o objetivo de demonstrar sua importância e inerência em la construção de paz e em la garantia de direitos culturais e comunicativos. O título do trabalho da Núria é La enseñanza de guión cinematográfico com experiência ciudadana. Núria, eu só gostaria de combinar com os participantes todos que as perguntas sobre os trabalhos, né, aos proponentes, serão realizadas no final das apresentações. Tudo bem? Sí, de acuerdo, está muy bien. Ok. Então, você tem 20 minutos para a sua apresentação e eu vou te informar quando faltarem 5 minutos, De tá? Para acuerdo. você terminar, Muy bien. ok? Vou colocar o cronômetro, tá? Então, você tem 20 minutos a partir de agora. Boa sorte. De acuerdo, gracias. Bueno, gracias a todos los presentes, al Congreso Internacional de Teoría y Análisis Cinematográfico, y bueno, que hoy nos reúne para hablar de formación educativa y cine. Entonces, es un tema que me parece muy importante de tomar en cuenta y agradezco de antemano a todos los que nos acompañan, a todos y todas los que nos acompañan. Bueno, la investigación sobre la que voy a estar hablando surge de un interés personal en entender cómo los procesos de formación cinematográfica impactan a sus participantes y de qué manera. En el caso de análisis de esta investigación, pues se plantea una paradoja,
ya que nos encontramos ante una iniciativa originada desde una instancia gubernamental, un proyecto que no estaba alineado con ningún movimiento de cambio social ni comunitario y que no se planteó objetivos claros de esta índole, pero que al ofrecer a los y las participantes un espacio educativo horizontal, que es de lo que les voy a hablar más adelante con más detalle, donde todos los involucrados tuvieron la oportunidad de contarse a sí mismos bajo sus propios términos, pues se creó una transformación personal y comunitaria. Ay, perdón. El taller de Yo Cinematográfico surge en el Centro de Artes Indígenas. El Centro de Artes Indígenas está ubicado en Papantla, Veracruz, México, que es una zona reconocida a nivel nacional e internacional por su importancia histórica y cultural, al ser la única en México que cuenta con 4 reconocimientos de la UNESCO, de la Organización de las Naciones Unidas, por la educación, la ciencia y la cultura. El CAI es parte central del Totonacapan contemporáneo. Llamaremos Totonacapan a esta región que originalmente se conformó en torno a la ciudad prehispánica del Tajín y posteriormente en la época colonial y hasta la actualidad en torno a Papantla, que es donde está el CAI. El CAI fue conformado como Cachiquín. ¿Qué es el Cachiquín? Es un poblado tradicional totonaca. En ese sentido, pues está conformado por casas, así como el poblado es conformado también por pequeños espacios. Cada una de las casas tiene una función específica en este centro. Hay diferentes, por mencionar algunas, les puedo comentar, la Casa de Arte de Sanar, enfocada en la medicina tradicional, la Casa de Lengua Florida, enfocada en el estudio y enseñanza del totonaco, y la Casa de Medios, que es a partir de la que se desarrolla el taller de guión cinematográfico del que les estoy comentando el día de hoy. La Casa de Medios surge poco antes de que el Centro de Artes Indígenas se estructure. Alrededor de 2004 es que surge la Casa de Medios y el Centro de Artes Indígenas toma la estructura de Cachiquín y se conforma en 2007. Y aunque inicialmente la Casa de Medios no sabían si considerarla parte del Cachiquín, del CAI, después de hablar con los abuelos, que son los que dan nombres a estas casas, los abuelos totonacos, se considera que la Casa de Medios tenía una utilidad de salvaguarda cultural, tradicional, etc. Entonces se conforma como una parte del CAI. Es a partir de esta casa que surge el taller de guión cinematográfico, ya que durante varios años se crea un archivo audiovisual que no tiene salida, son videos que van siendo guardados durante años, y entonces surge la idea de crear un taller de guión cinematográfico para hacer uso de esas películas que estaban siendo almacenadas. Esta idea es presentada al cineasta Ricardo Bennett, al que le proponen hacer pues un taller de guión para hacer historias o cortos con el archivo audiovisual ya existente. Ricardo Bennett acepta dar un taller de guión cinematográfico, pero él considera que es mejor enseñar el guión y después ver si alguno de estos archivos es funcional para los cortometrajes. Perdón, no avanzo. El taller de guión cinematográfico se da de 2007 a 2012. Tiene en total 3 generaciones con 15 participantes y produce 19 cortometrajes. Algunos de ellos recibieron, algunos de ellos recibieron menciones en festivales nacionales e internacionales, como podemos ver aquí el fotograma del cortometraje de Lucio Olmos, quien también participó en esta investigación. Lucio Olmos produce El Llanto de la Tierra, que es un llamado ambientalista. Y bueno, este cortometraje es seleccionado en el Festival de Cine Itinerante La Cinta Corta en 2009 en Ecuador. Los cortos fueron protagonizados por familiares y vecinos de los creadores y filmados en comunidades de la zona. Además, sus temas centrales desembocaron en arraigo, tradiciones, la zona geográfica, las leyendas y raíces familiares, y sobre todo en un interés comunitario de
evidenciar algunas necesidades que tenían personalmente los participantes y las participantes también. Bueno, ahora que les he presentado de manera general de dónde y cómo surge el taller, pues paso a los detalles de la investigación. El enfoque metodológico utilizado fue el enfoque fenomenológico, visto desde un paradigma hermenéutico, tomando en cuenta que la fenomenología deja atrás la separación entre sujeto y objeto para permitir que los participantes del fenómeno hablen de su experiencia desde sí mismos. Pues desde este principio intenté hacer una investigación basada en la metodología horizontal, ¿no? Es decir, que la experiencia del taller fuera narrada desde los participantes del mismo, ¿no? Y con el objetivo de no proponer términos universalizantes, pues la intención fue siempre respetar a los y las colaboradoras de la investigación, buscando la comprensión mutua mediante un acto de traducción. Esta investigación siempre aspiró a ser horizontal desde un inicio, pues aunque debido a las limitaciones de tiempo y espacio de los y las participantes, no fue posible que ellos y ellas me apoyaran en la creación de objetivos, ni tampoco en la creación del guión. Sin embargo, estuvieron activamente presentes en el proceso posterior a las entrevistas. El trabajo de campo se realizó en Papantla, Poza Rica y Cuetzalan, Puebla. Se realizaron entrevistas a 8 de los 15 participantes de las 3 generaciones durante los meses de julio de 2018 y marzo de 2019. Ahora bien, originalmente la concepción teórica con la que planteé estudiar esta experiencia era principalmente el cine indígena. Sin embargo, durante el trabajo de campo fui entendiendo que pues, se trataba de una experiencia muy singular, como les mencionaba anteriormente. Surgió de una instancia gubernamental y fue por esta razón que el concepto de medios ciudadanos acuñado por Clemencia Rodríguez fue como el más cercano a lo que yo estaba observando en campo. Pero bueno, ¿qué son los medios ciudadanos y por qué me permitían interpretar esta experiencia? Durante la historia se han desarrollado formas de comunicación que contraponen la visión estandarizada de medios tradicionales. Han sido llamados de muchas formas. John Downey los llaman radicales, Gumucio Agron los llama comunitarios y Atón alternativos, por mencionar algunos de los muchos nombres que han recibido. Pero Clemencia Rodríguez se da cuenta durante su trabajo de campo en varios lugares de Colombia que tanto hombres como mujeres que participan en este tipo de medios alternativos pasan por transformaciones que los llevan a formular cuestionamientos de tipo psicológico, sociológico e incluso existenciales de manera personal. Cambia su vida. Es decir, la producción de mensajes en medios alternativos implica mucho más que el simple desafío a los medios dominantes. Y fue a partir de esta reflexión que Clemencia reconceptualiza estos medios, pues con el objetivo de complejizar los términos, porque los términos ya mencionados le parecían definiciones binarias, reduccionistas del poder, ¿no? Dividir medios dominantes de medios tradicionales. Medios dominantes y medios tradicionales de medios alternativos, perdón. Y pues resultaba insuficiente para explicar los procesos que experimentaban los participantes de este tipo de experiencias. Entonces Rodríguez concibe la ciudadanía no como un estado legal, sino que como el ejercicio mismo de la democracia. Es decir, implica intervenir y transformar los discursos, por lo que la importancia de los medios ciudadanos radica precisamente en la posibilidad de que sus participantes se interrelacionen, se expresen y puedan proponer modos de producir, interpretar y nombrar. Y Clemencia se basa más en la experiencia que en el producto. Considera que la manera en que se da el aprendizaje, el acompañamiento y la interrelación de sus participantes es la parte central de este tipo de procesos. De tal manera, pues, el taller de guión cinematográfico coordinado y a cargo del maestro Ricardo Bennett fue un elemento esencial en un proceso de ciudadanización. Pero, ¿cuáles son las características de este proceso de formación educativa que lo hacen tan singular? Bueno, es importante recordar que se considera que para que un medio sea ciudadano, pues las relaciones de poder deben proponerse a través de vínculos horizontales. Como lo decía,
Anteriormente me lo planteé desde el proceso de investigación, pero eso es algo que ya existía en el proceso educativo, ¿no? Se propusieron vínculos horizontales que garantizaran el reconocimiento de las voces de los distintos interlocutores del aula como sujetos con autoridad narrativa. Esto implica que la experiencia sea llevada de manera respetuosa siempre por el instructor. En el caso del taller de guión, la guía del maestro Ricardo Bennett fue determinante, ya que no solo dotó a los participantes de conocimientos sobre cinematografía y guionismo, sino que también propició un espacio comunicativo en el que los involucrados y las involucradas tuvieron la posibilidad de exponer intereses, dudas y perspectivas. De esto dan cuenta los participantes con los que yo platiqué. Todos ellos y ellas coinciden en que el maestro Ricardo Bennett siempre tuvo apertura a sus opiniones, a sus ideas, y pese a que los motivó a, y pese a que tenían limitaciones, los motivó a contar las historias que ellos quisieran contar. Uno de los entrevistados, Javier, que me parece una experiencia muy particular, él tenía la intención de hacer una película de ciencia ficción, por ejemplo. Y como era un taller de guión cinematográfico que apenas iniciaba, tenían pocos recursos para llevar esto a cabo. En ese sentido, no lo quiso convencer de dejar atrás su historia, sino que posibilitó que esta se llevara a cabo con las herramientas que tenían en ese momento. Ellos enfatizan que siempre los hizo conscientes de las condiciones en las que tenían que grabar, pero en ningún momento manipuló sus historias ni buscó cambiarlas. También es importante mencionar que la convocatoria del taller de guión cinematográfico fue completamente abierta. Pudo participar cualquier persona de cualquier edad, con cualquier formación académica, y eso lo hace muy importante también y muy interesante. Aseguran que no se marcó ninguna línea que seguir para elaborar los guiones, fue completamente libre. La pregunta detonante de este taller de guión fue qué querían contar. Y bueno, el acompañamiento del maestro Bennett durante y después de la producción fue de gran ayuda para que sus ideas fueran claras y funcionaran en pantalla. De ese modo, pues la relación entre maestro y estudiante se caracterizó por ser cordial y respetuosa en todo momento, y pues en todo momento también se reconoció el derecho de los participantes a construir sus propios discursos, a la vez que se les ofreció las herramientas necesarias para poder hacerlo, para nombrar el mundo en sus propios términos. Es necesario resaltar que, pues, más allá de la instrumentalización, la posibilidad de tener espacios tecnológicos y sociales abiertos que favorezcan el intercambio de información, el diálogo, el debate, pues fortalecen la ciudadanía. Y bueno, aquí en esta presentación podemos ver un fotograma de la película La Oscuridad de Santos. Este caso es muy particular y quizá es el más apto para ejemplificar lo que acabo de mencionar. Porque además de no poseer una cámara propia, él tampoco tenía conocimiento para usarla ni un espacio en su comunidad para expresar sus opiniones. En este cortometraje él tiene la oportunidad no solo de hablar sobre la pérdida del bebé de su hermana, sino también de denunciar la falta de clínicas cerca de la comunidad de Zapotal, que es donde él radica hasta la fecha. Y bueno, Santos también da muestra de la brecha digital, ¿no? Y de lo que dice Martín Barbero, ¿no? Que la brecha digital es directamente proporcional a la brecha social y no se remite a un efecto de la tecnología, sino a una organización de la ciudad que impide a la mayoría o a muchos de ellos acceder y apropiarse tanto física como económicamente de los medios y también mental y emocionalmente, ¿no? En ese sentido, participar en el taller de guión cinematográfico otorgó a Santos pues, las herramientas y conocimientos necesarios para contar la historia de su hermana al tiempo que pues, hizo una denuncia social. En ese sentido, el cortometraje fue usado para buscar la transformación de su comunidad en voz de su visión de futuro, un paso elemental en la transición de individuo a ciudadano. Este proceso de aprendizaje. Cinco minutos. Sí, gracias. Este proceso de aprendizaje pues, y apropiación de las tecnologías audiovisuales indica que la acción política no está confinada a instituciones, sino está inserta en la vida social y se define en las relaciones en un aula y fuera de ella. Y las relaciones entre iguales, ¿no? Entonces, el video, el cine, implica hacer política.
En este caso, aunado al intercambio de conocimientos, las redes que surgieron en este caso a partir de la experiencia del taller de John son determinantes en el proceso de construcción ciudadana, pues las relaciones que un ciudadano desarrolla le permiten extraer porciones de poder simbólico, material y psicológico. Y es algo que sucedió en este grupo de estudiantes y, bueno, también ciudadanos. Así, pese a que se considera que en la mayoría de los casos los medios ciudadanos son presididos por grupos ciudadanos o ciudadanas con intereses objetivos en cambio social y sin subvenciones gubernamentales, el caso del taller de guión da cuenta de que un medio, independientemente de sus características estructurales, puede ser ciudadano siempre y cuando se cultiven procesos a través del aprendizaje horizontal. Es decir, serán medios ciudadanos aquellos que activen la transformación de los involucrados e involucradas y den cuenta de los procesos de apoderamiento, concientización, fragmentación, que se dan cuando los participantes tienen la posibilidad de protestar o cuestionar códigos sociales legitimados. Este fue un caso muy particular, pues hablaron de si se consideraban indígenas o no, por qué y por qué. Y eso pues les permitió exponer sus puntos de vista con libertad y pues crear las imágenes propias de sí mismos y de su entorno. Desde mi punto de vista, la participación del taller y la elaboración de su cortometraje responde a una concepción de la comunicación como proceso social, pues otorgó herramientas para que los creadores produjeran mensajes construidos desde su visión personal y colectiva y sus preocupaciones, ¿no? En cierta medida, garantizó el cumplimiento de valores democráticos como pues, pluralidad de perspectivas, el acceso equitativo a la información y el conocimiento, la instrumentalización, la formación de una opinión pública informada, el derecho a expresar la cultura propia y todos ellos primordiales en la búsqueda por garantizar el derecho autónomo a la comunicación y el ejercicio ciudadano. Y bueno, pienso también que el uso político de la ficción es evidente, como les mencionaba en el caso de Santos, pero también hay otros casos como el de Lucio, donde busca crear conciencia socioambiental, o el de Gloriela, otra entrevistada, que busca generar cuestionamientos en relación al lugar de las hijas menores en la cultura totonaca y cómo ellas tienen que abandonar su vida para hacerse cargo de sus padres, ¿no? O condicionamientos derivados de la tradición. Pues, en conclusión, la ciudadanía no es un estado legal, sino es el ejercicio mismo de la democracia. Esta experiencia da cuenta de lo que significa un ámbito educativo saludable, basado en la tolerancia y el respeto y los alcances que puede tener la posibilidad de crear un espacio que propicie la interrelación de los participantes, la expresión, la libertad de creación para generar formas de producir, interpretar y nombrar. El cine permite construir discursos creados desde la dignidad en diversos contextos y la ciudadanía es, en tanto, una experiencia producida desde las estéticas y relatos que habitan en la gente y que es capaz de producir paz desde y en sí misma. Gracias. Gracias, Nuria, por su exposición. Agora, nós teremos a exposição do trabalho da proponente Miriam Galvão. A Miriam é formada em Letras, Português e Literaturas pela Universidade Federal do Paraná, especialista em literatura brasileira, literatura infantil e gestão de instituição de ensino. Professora há 18 anos no ensino médio da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte do Paraná e mestranda em artes da Unespar, a Universidade do Estado do Paraná. A Solange Stex é doutora em educação pela UFSCar, professora e coordenadora do programa de pós-graduação em artes da PPG Artes e do curso de cinema e audiovisual da Universidade Estadual do Paraná. Coordena o Laboratório de Cinema e Educação da Unespar. Membro do Grupo de Pesquisa Cinema e Educação, também da Unespar. Membro do Comitê Programa Memória e Mundo da Unesco Mou Brasil. Integra o GT Arte, Cultura e Cidadania, do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais. O título do trabalho delas
é Práticas Pedagógicas com Cinema na Escola. Então, Miriam, você tem 20 minutos para expor o seu trabalho e quando faltar 5 minutos, eu vou voltar a... quando faltar 5 minutos, eu te aviso, ok? Ok. Você está conseguindo me ouvir bem? Sim. Então, eu vou... A partir de agora. Obrigada. Eu vou colocar as... Ok. Então, boa tarde, meu nome é Miriam, eu sou mestranda, né, da Unespar, né? A minha orientadora é a professora doutora Solange. Eu não sei se a Solange está, eu não consegui ver se a Solange está na sala. Não ainda. O nosso trabalho chama-se Prática Educativa com Cinema na Escola, né? Práticas Pedagógicas com Cinema na Escola. E ele faz parte, né, da minha pesquisa de mestrado, né? Então... um trabalho que vai ser prático, né? Ele está sendo bem, bem prático, bem voltado mesmo para, né, para o desenvolvimento em sala de aula, né? Com os alunos em sala de aula. E eu coloquei, né, só queria um primeiro momento, né? Eu usei esse autor, que é o nosso conhecido Paulo Freire, né? Ele diz assim: sem curiosidade que me move e que me inquieta e que me insere na busca, não aprende nem ensino, né? Que é um pouco disso que a gente vai estar buscando aqui nessa pesquisa, né? Alguns autores que são bem importantes aqui, que eu vou utilizar, é o Alain Berdalat, o Marcos Napolitano, o Rancière e o Paulo Freire, né? Que juntos conseguem trazer um pouquinho, né, do que a gente vai discutir. Algumas coisas a respeito das questões aqui no Brasil, do novo ensino médio, né, que a gente chama, que voltamos um pouco a trabalhar com essa questão das competências, né? E uma dessas competências é a questão de fazer com que esse aluno seja protagonista, né? Trabalhar com a questão do protagonismo. Então, eu vou expor um pouquinho a respeito do que, né, essa pesquisa, né, está me trazendo, né? Então, a ideia é trabalhar literatura brasileira, né, contos de autores da literatura brasileira, buscando temas que são bastante universais e que tenham ligação com o cotidiano dos alunos, né? Aquilo que eles vivem dentro do dia a dia deles, né? Ligá-los, né, ao audiovisual através de uma produção de documentário. Então, a ideia da produção de documentários não é que eles façam uma adaptação, né, dos contos e tudo mais. Não, é que eles procurem, através dos temas, trabalhar esses temas dentro da comunidade, né? Então, eles vão buscar dentro da comunidade os personagens, né, como a gente costuma dizer, que eles possam trazer, né, para os temas que estão sendo abordados. Então, eu optei por alguns autores, né, que são tantos e tantos, né, contos. Então, vou falar um pouquinho dos autores. Então, eu optei por Machado de Assis, né, que trabalha século XIX, final do século XIX, e os contos que eu vou trabalhar, que foram trabalhados, é A Igreja do Diabo, A Cartomante, Pai contra a Mãe, O Espelho, A Carteira. Só um pouquinho, por favor. Eu estou com um problema na luz aqui. Só um pouquinho, por favor. Só um momento, por favor, gente. Peço desculpas, mas houve um problema aqui com a minha... com a luz mesmo, tá? Aí eu vou tentar fazer o mais breve possível, porque eu não tenho outra fonte de energia aqui, tá? Eu vou tentar ser o mais breve.
Então, a produção, né, vai se basear nisso. Eu tenho aqui os meus autores, Machado de Assis, Guimarães Rosa e Rubem Fonseca. Né? A escolha se deu através do quê? A universalidade dos temas, né? E são temas que se aproximam muito das questões que são ligadas à escola onde eu trabalho, né? Onde está sendo aplicado esse conto. Esse projeto. Então, foi feita essa escolha por conta, né, dessa questão da universalidade mesmo, né, da produção. E a escolha de contos foi feita exatamente porque são textos mais curtos que podem ser trabalhados em sala de aula, né, eu posso fazer a leitura, a discussão, né, com eles, e então isso a gente, até porque um dos objetivos é também aumentar esse nível de leitura, né, leitura e entendimento dos alunos em relação a isso. E então os contos eles ficam são mais fáceis nesse momento de trabalhar, né? Então trazer esses autores, né, e contos, né, para que terminar um documentário, né, que eles façam documentário, e esses documentários vão ser trabalhados dentro da comunidade deles. Então a ideia, né, desse documentário é a gente pesquisar se isso pode auxiliar o meu estudante a produzir conhecimento de uma maneira mais produtiva, né? A ideia desse trabalho, né, desse projeto, é combinar com uma proposta pedagógica. Então, né, isso vai me fazer poder investigar um pouquinho, né, o quanto trazer o cinema, né, o audiovisual para dentro da escola pode ser algo que nos ajude a melhorar, né, o nível de conhecimento e a questão criativa e produtiva dos nossos alunos, né? Que tem sido muito difícil, né? Esses últimos anos, então, com a questão da pandemia, a gente teve, pelo menos aqui no Brasil, né, muita dificuldade de se trabalhar, de fazer, né, trabalhos, projetos, leituras e tudo mais. Então, isso, né, a gente está buscando a retomar, né? Então, essa é uma possibilidade. A ideia, né, do documentário para os nossos alunos é que eles tragam esses personagens dentro da comunidade. Então, da escola, da igreja onde eles frequentam, né, da própria casa, né? Então, temas como violência doméstica, violência assim, na sociedade como um todo, né, no trânsito, né, todos os tipos de violência que a gente tem tido, traição nos contos de Machado de Assis, né, que isso apareça, né, as questões de violência muito voltadas também para os contos do Rubem Fonseca, né, então que eles busquem isso, né, e trabalhem isso dentro da própria sociedade, e isso, né, até para que eles possam ter um conhecimento maior de onde eles vivem, né, onde eles vivem, o que eles vivem, né, e como eles podem ajudar a melhorar, né, todos esses pequenos ou grandes problemas que eles venham a ter. Então, a ideia, né, do projeto é buscar, né, dentro da própria comunidade, né, aquilo que eles podem trazer de conhecimento, né, e buscando, né, usando a literatura como uma base, mas sem necessariamente ser uma adaptação. A ideia não é trabalhar, né, a adaptação. Tá? Uma coisa que a gente tem colocado é assim, a comunidade aqui onde eu trabalho é uma comunidade bastante carente, então nós temos bastante dificuldade com relação à produção, né, material mesmo, né, a tudo isso. Então, a ideia é que eles trabalhem com o próprio celular, que é o material que eles têm, né? E tudo seja feito com esse material. Então, eles tiveram também algumas oficinas, né, que ajudaram a formar, né, a parte de audiovisual. Então, fotografia, produção, direção, né? E agora a última etapa, porque ele ainda está acontecendo, né? Essa última etapa nós vamos trabalhar com edição e principalmente a parte de edição, né? Que é nesse momento que eles já estão trabalhando. Então, a ideia, né, principal
seria esta, né? Que a gente consiga trazer isso. E que isso ajude esse grupo, né, de alunos, que são alunos de ensino médio, alunos que têm em torno de 15, 16 anos, né? Também, né, a se formarem como, a formar um caráter melhor, né, dessa sociedade, dessa parte de cidadão, né, que a gente tem, que eles têm apresentado bastante dificuldade, né, então coisas que estão acontecendo e que para eles talvez sejam importantes, né, se isso servir para que eles se desenvolvam, né, como, né, um dos autores que eu estou usando como base, que é o Bergalar, né, fala a questão da alteridade, né, que colocar-se assim no lugar do outro, entender que as culturas são diferentes, né, como é que tudo isso acontece, eu acredito que vai ajudá-los bastante, né, na sequência, né, na vida toda deles. Tá? Eu vou pedir desculpas, mas eu preciso encerrar, eu espero que eu tenha conseguido passar todas as informações, porque eu não, eu tenho medo de ficar sem bateria. Está acabando a bateria, eu preciso me logar em um outro lugar. Tudo bem, Márcia? Você está me ouvindo? Sim, tudo bem. Você terminou a tua exposição? Sim, né? Agradeço, né, a todos a atenção. Eu só não sei tirar daqui, você pode me ajudar a tirar a... Tem, eu acho que o pessoal da técnica pode ajudar, do apoio logístico, por favor. Ah, consegui já, consegui. Ok. Obrigada. Eu vou ter que, se eu cair, eu volto daqui a pouquinho, só porque eu preciso achar uma outra fonte de energia aqui, tá bom? Obrigada. Ok. Agradecemos a exposição, então, da professora Miriam. E agora sou eu que vou apresentar o meu trabalho, tá? Então, eu sou graduada em Letras Português pela Universidade do Paraná, licenciada em Cinema e Vídeo pela Faculdade de Artes do Paraná. Eu sou estudante e professora de cinema e educação. Tenho experiência com a área de língua portuguesa, com ênfase em literatura brasileira e revisão de texto, e em área de cinema e vídeo, com ênfase em produção, direção e roteiro. E formação, e também faço formação de docentes e alunos para o uso do cinema como ferramenta pedagógica na escola. O título do meu trabalho, eu já vou colocando aqui, né? Não. Então, o título do meu trabalho é um estudo sobre um processo experimental, formação pedagógica pelo cinema, ok? Então, o que foi esse meu estudo? É uma formação específica para professores, para trabalhar com o cinema a partir das produções audiovisuais. Após a aproximação, o envolvimento e a sensibilização das etapas de uma produção cinematográfica. Ou seja, eles fariam, né, foi uma formação docente que eu organizei, que trabalharia o cinema desde a história do cinema, né, do cinema brasileiro e do cinema estrangeiro, até a edição desses pequenos filmes. Tá? Então, quem me inspirou foi a proposta, né, do autor Alain Bergalat, no livro Hipótese Cinema, porque ele trata do cinema como uma experiência de criação, de colocar a mão na massa, de fazer. Tá? Então, essa formação de educadores para o trabalho com o cinema, ela foi desenvolvida totalmente online, porque ela foi feita... eu coloquei aqui...
Só um minutinho, pessoal. Eu não coloquei o tempo para mim. Só um minutinho. Desculpa, eu coloquei o tempo para todas as pessoas e esqueci de colocar para mim. Esse curso ele foi feito totalmente online, porque foi na época da pandemia, né? Então, o meu desejo era fazer esse curso presencial, porque trabalhar com arte requer essa aproximação com o outro, né? Requer essa troca com o outro. Mas, infelizmente, não foi possível. Mas isso não quer dizer que ele não foi extremamente proveitoso e que tenha me proporcionado muito prazer de fazer e aos cursistas, né? E que não tenha tido o resultado que a gente esperava, tá? Então, ele foi desenvolvido dentro de uma plataforma chamada Google for Education, o Google Classroom, que foi muito trabalhada na pandemia aqui no Brasil, né? Foi escolhida para trabalhar com as escolas, né? Na época da pandemia. Foram abertas 40 vagas, as inscrições foram realizadas por e-mail, e a divulgação eu fiz pelos grupos de WhatsApp, os grupos dos meus colegas professores, que eu também sou professora da rede estadual, né, de ensino aqui do Paraná, e nós fizemos a divulgação deste curso pelos grupos, né, de WhatsApp, porque nós queríamos que os sujeitos dessa pesquisa fossem professores da rede pública de ensino, que estivessem atuando em sala de aula, tá? Por que essa preferência? Porque esse público, eles querem muito trabalhar com o audiovisual, com o cinema, na sala de aula, e eles não têm formações para isso. Ou quando as têm, eles não têm uma formação completa, né? Que eles possam saber do começo ao final de uma produção audiovisual, ok? E eu queria que fossem de várias disciplinas do currículo, multidisciplinar, né? E a gente acabou aceitando alguns graduandos em educação e em arte. Por quê? Porque eles são os professores que estarão nas nossas salas de aula daqui a algum tempo. Então, eles também precisam ser formados em arte, eles também precisam ser formados em cinema como arte, em cinema como fruição, tá? Então, as inscrições... Para minha surpresa, elas vieram de várias partes do Brasil e de fora do Brasil também, tá? Nós tivemos inscrições do Uruguai, de Minas Gerais, Rondônia, Maranhão, Pernambuco, Ceará, Guarapuava, Ponta Grossa e aqui de Curitiba, ok? Qual que é o corpus dessa pesquisa? Então, foi feito um formulário inicial com questões que era para a gente saber, para mapear esses conhecimentos que esses professores já tinham em cinema e audiovisual, né? Que era um dos pré-requisitos para participação, tá? Então, a gente ficou sabendo, a partir desse formulário que eles preencheram na matrícula, sobre o que eles conheciam já sobre cinema e audiovisual, ok? Aí nós tivemos duas produções. Uma primeira produção que nós chamamos de Minuto Lumière, que foi baseado no Minuto Lumière, que é trabalhado pelo Bergalá também, tá? Para analisar, a partir dessa comparação com a segunda produção, que foram duas produções, uma no início e outra no final, para a gente saber as descobertas que foram realizadas, né, pelos cursistas. Qual foi o aprendizado, o conhecimento que eles tiveram, ok? E nós pedimos também que, enquanto eles estivessem fazendo a produção dos vídeos, tanto do Minuto Lumière quanto da segunda experiência,
que era depois que eles já tinham participado de todas as aulas, né, que foram 12 aulas no decorrer de 4 meses do ano de 2021, eles escrevessem num diário de bordo, que eu chamei de diário de bordo, todo o processo, como foi o processo, né, da construção desse audiovisual, desse pequeno filme. E as angústias que eles passaram, como eles resolveram, qual foi o aprendizado que eles tiveram, tá? Então, a implementação desse curso, a primeira fase foi junho e julho de 21, que foi a criação do curso com uma grade horária e escolha dos docentes. Eu quero pontuar aqui que esse curso foi totalmente gratuito e para os cursistas, e os docentes e outros convidados que vieram conversar com os nossos cursistas, né, profissionais da área, diretores, roteiristas, pessoal de direção de arte, todos eles não tiveram cachê, tá? Eles fizeram tudo isso de forma gratuita. Então, o curso ele começou em 5 de agosto, tá? Então, a pesquisa inicial e a primeira experiência foi feita em agosto, e o curso propriamente dito, né, começou em 5 de agosto. Então, foram 12 aulas até 21 de dezembro, que comportou 32 horas. E a terceira fase foi em novembro e dezembro de 21, que eles terminaram a segunda experiência. E nós fizemos uma exibição também online, né, para os alunos, para os professores que participaram e para os seus convidados, ok? Então, a análise desses dados, o que conseguimos observar com o formulário, o primeiro formulário que os professores preencheram? Que 75% dos educadores não tiveram contato com técnicas audiovisuais em sua formação acadêmica. 50% das escolas mapeadas não contemplam o trabalho com o cinema e o audiovisual em suas propostas pedagógicas. Em 77,4% das escolas existe projetor multimídia e vários outros aparelhos e aparatos para se fazer uma produção de audiovisual. Tá? Então, 77% das escolas têm um aparato tecnológico. 61,29% dos professores não desenvolveu ainda nenhum trabalho interdisciplinar envolvendo o cinema e o audiovisual em suas escolas. E 100% dos educadores afirmam ter necessidade de formação para o trabalho com o cinema e o audiovisual em sala de aula. Ou seja, nós estamos no caminho certo. Né? A gente precisa brigar, né, e exigir mais formações para o nosso professor da rede estadual e da rede municipal para trabalhar o audiovisual, o cinema, na sala de aula. Tá? Nós precisamos exigir mais políticas públicas para isso. Então, quais foram os critérios que foram usados para as produções que foram solicitadas aos cursistas? Então, a primeira experiência, a gente utilizou o Minuto Lumière do Bergalá, que ele trabalha com 3 gestos fundamentais. Então, a escolha, né, o que é que eu vou filmar, a disposição, né, o posicionamento das coisas em frente à câmera, porque é um tripé, e uma câmera parada, com um único quadro, tá? Então, esse vídeo, ele não pode ter edição, né? É assim que funciona o Minuto Lumière, lá dos irmãos Lumière, lá do começo da história do cinema, tá? E o ataque, determinar, né, o momento que ele vai iniciar essa filmagem e quando que ele vai parar. Então, eu solicitei 1 minuto de filmagem de algo que fizesse sentido para eles, né? Que eles achassem que fosse, importante para eles, tá?
E daí todos os cursistas fizeram essa primeira experiência. A segunda experiência, ela foi um pouco mais complexa. Por quê? Porque eles já tinham passado por todo o processo de conhecimento. Eles já tinham tido aulas de história do cinema, eles já tinham tido aulas de leitura de imagem, de roteiro, de linguagem cinematográfica, de direção de arte, de fotografia e de edição, tá? Então, eles precisavam trabalhar com todas essas coisas, né? Colocar os conhecimentos que eles adquiriram nesta última experiência. Então, trabalhou com vários itens que fazem parte, né? Da produção de uma história, né? Que é a própria história, as atuações, os elementos fundamentais como cenário, figurino, objetos de cena, a trilha sonora, as técnicas de filmagem, né? Os enquadramentos, os planos e tudo mais. E o resultado foi excelente, 100% de aproveitamento dos conhecimentos oportunizados, gerando filmes de excelente qualidade técnica e estética, quando comparados à primeira e à segunda experiências de produção, ok? Aqui eu tenho um diário de bordo, eu peguei um pedacinho para que vocês percebam como é que foi, ou como é que se deu, né, esse caminhar pelo processo, como eles estavam quando eles chegaram e como é que foi esse caminho até o final e todo o conhecimento que eles adquiriram, tá? Tinha planejado fazer as gravações ontem, sábado, mas uma gripe me atingiu forte. Então, vou montar o curta na emoção dos últimos dias. Já formei algumas sequências da cena, mas tenho em mente que as mudarei ao longo da edição. Busquei pessoas que pudessem me ajudar a gravar e convidei uma grande amiga minha para participar. Ela mora longe e irei visitá-la semana que vem. É dançarina e foi assistindo uma de suas apresentações que me apaixonei pelo palco e, consequentemente, pelo teatro. Há tempos conversamos sobre fazermos uma coreografia juntas e esse curta me mostrou uma ótima oportunidade. Ela me conhece mais que eu mesma. Sempre que preciso, ela me traz de volta a mim. Então, essa sensibilidade, essa percepção que só a arte traz para a gente e que deve ser inserida na escola, ela também permeou os nossos cursistas, os nossos professores aqui, tá? Então, as considerações finais. Então, o estudo atingiu seu principal objetivo, né, que era mostrar que a carência de formação continuada gratuita e de qualidade aos educadores para trabalhar com cinema e audiovisual, confirmou que quando a gente faz essas formações, oportuniza, né, essas formações continuadas específicas para os educadores, eles demonstram criatividade, entusiasmo e respondem com maior capacidade de trabalho, desempenhando nas escolas em que atuam, tá? E quando o cinema ele entra como arte na escola, a empatia é restaurada, ganhando novos significados, novos contornos. Ok? E aí, eu gostaria de mostrar dois vídeos, por favor. Eu acho que eu vou parar aqui a minha apresentação. E eu gostaria que o apoio logístico me passasse dessa cursista que eu li o Diário de Bordo. Este filme foi a primeira experiência que ela fez, que é o Minuto Lumière, e o segundo que vai ser colocado foi a segunda experiência que ela desenvolveu, para vocês perceberem as diferenças, né, de conhecimento, de percepção e de sensibilidade. Thank you.
Então, eu gostaria de terminar a minha exposição dizendo que esse vídeo foi extremamente encantador para mim, porque ele trouxe exatamente aquilo que eu estava pensando sobre a necessidade de ativar, de melhorar, de desenrolar, talvez, a sensibilidade, a percepção nas escolas depois da pandemia, no pós-pandemia, enquanto pandemia e no pós-pandemia, porque as pessoas, elas precisam ter mais essa alteridade que o Bergala fala, né? Essa empatia uns com os outros, porque isso as torna pessoas melhores, né? Como o vídeo coloca, nós somos seres extremamente ligados à natureza e seres com muitas camadas, né? E a gente precisa ir tirando essas camadas para se refinar, para se melhorar, para ser um ser humano melhor, tá? Quero agradecer muito a Cepancini por essa oportunidade de discutir aqui, né? A formação de professores e principalmente produção audiovisual. Muito obrigada. Fiz dentro do tempo, né? Acho que sim. Então, agora... Oi, alguém vai falar? Comentarte que já está, Solange.
A Solange está online? Oi. Está sem áudio, Solange. Isso. Não, sim. Agora sim. Estou aqui como assistente, porque o trabalho era com Miriam e com Márcia. É um trabalho que ele hizo muy bien y que nosotros fue mi alumna en el programa de maestría. Obrigada, Solange. Miriam já falou, né? Sim, a Miriam já falou. Sim. Agora a gente vai para as perguntas, né? O nosso público, eu gostaria que ou fizessem as perguntas via chat ou levantassem a mão aqui, né? Para a gente poder ver as perguntas que vocês têm para a gente e a gente começar respondendo. Nós temos 15 minutos para essa ação, tá? Alguém tem uma pergunta? Ainda não? Silvia. Pode fazer a sua pergunta, Silvia. Boa tarde. Meu nome é Silvia, eu gostei muito das mesas, eu acho que é absolutamente urgente a prática do audiovisual nas suas diferentes formas, especialmente nos ensinos fundamental e médio, e também na formação de professores. Parabéns a todos. Mas a minha pergunta vai para a Núria. Eu gostaria, Núria, que você falasse um pouco como se dá a devolutiva para a comunidade onde os filmes e os cursos, os ateliês, são desenvolvidos? Ah, só mais uma coisa, desculpa que eu vou falar em português, né? Estou falando em português porque o meu espanhol está um pouco sem forma, né? É isso. Lo entiendo en parte, no sé si alguien podría apoyarme como con el portugués. O que eu perguntei para você quando você oferece as oficinas, né, toda a comunidade, pelo que eu entendi, a comunidade, ela é envolvida nas oficinas, não só por parte dos estudantes, mas também a comunidade em si. A comunidade, pelo que você me disse, participa ativamente dessas oficinas, talvez sendo... Então, a devolutiva, porque eu imagino que os filmes, quando prontos, né, quando realizados, né, se você trabalha com filmes, ou se você trabalha com, por exemplo, oficinas em dispositivos audiovisuais que não terminam num filme curto, né, um filme de curta-metragem. Então, como que é essa devolutiva para a comunidade? Ay, creo que entiendo en parte cómo se ha ido desarrollando el proyecto en el Centro de Artes Indígenas, cómo se desarrolló y cómo se ha ido desarrollando hasta la actualidad, cómo es que hacen uso de estas tecnologías o de estas herramientas la comunidad hasta la actualidad. Eso es lo que entiendo. No sé si estoy correcta porque no hablo portugués. Silvia. Sí. Eu vou tentar falar explicar para ela em espanhol. Núria, sim. La pregunta que Silvia ha hecho, sim, é sobre como, ajá, como usted hace
para usted trabajó con toda la comunidad escolar, no, no solamente con los estudiantes, pero con, la, ah. con los moradores, con los maestros. Ah, ok, ok. Los, sí. ¿Cómo usted ha hecho para hacer esta devolutiva? ¿Cómo no estoy achando la palabra. Desarrolló este trabajo con todos los que participaron. Ah, ok, sí. Bueno, traté de acercarme primero al maestro, porque ya habían pasado varios años de que se había dado esta experiencia. Como les comenté, el taller se dio de 2007 a 2012. Si bien fue hecho en una institución gubernamental, pues el maestro Ricardo Bennett da talleres fuera de estas instituciones de manera independiente, y yo me enteré del taller de guión cinematográfico por los medios, ¿no? Me enteré de que se había dado esta experiencia. Yo estaba interesada en este tipo de talleres y me di cuenta que había sido una experiencia muy interesante. En ese sentido, estaba comenzando a leer sobre cine alternativo, cine indígena. Entonces, me pareció una experiencia muy singular y yo me acerqué al maestro primero que nada, me entrevisté con él, le expuse mi interés en hablar con los participantes y me encontré con que tenían una relación más allá de estudiante-maestro, era una relación de familia, ¿no? Se habían conocido por muchos años, se habían hecho relaciones, vínculos personales muy importantes, y entonces eso me permitió tener un contacto con ellos a partir de conocer a su maestro, ¿no? Él me dice, nosotros nos reunimos a comidas familiares cuando estamos en la zona, porque la zona del Centro de Artes Indígenas está al norte del estado de Veracruz, México. Yo vivo actualmente más hacia el sur, y entonces a partir de este primer contacto con el maestro es que puedo contactar con los participantes. Para que ellos y ellas accedieran a participar en esta investigación, primero tuve que ir a visitarlos en varias ocasiones a Papantla, Veracruz y a otras zonas. Fui a visitarlos, les expuse quién era, a qué me dedicaba, y tuvimos que crear un vínculo previo a las entrevistas y a irlos ubicando, que no fue tarea fácil. ¿Por qué? Porque varios de ellos ya no vivían en la zona, ¿no? Ya ni siquiera habitaban cerca del Centro de Artes Indígenas, se habían mudado al norte del país, había otro participante que se había mudado al centro. Entonces tuve que hacer un tipo de mapeo de los participantes y les empecé a mandar correos. Algunos me contestaron llamadas telefónicas y fue difícil porque, por ejemplo, en el caso de Santos que les mencionaba, que él no había tenido acceso a este tipo de instrumentos y este tipo de experiencias, él estaba algo cerrado a darme una entrevista, ¿no? Primero tuve que ir a conocerlo a su comunidad y él me dijo algo muy, muy interesante y que creo que vale la pena rescatar, que había otras personas que se habían interesado en su experiencia, pero que no habían ido hasta su comunidad a verlo, ¿no? A platicar con él. Entonces él me recibió en su casa, tuvimos la oportunidad de platicar y bueno, poco a poco creamos un vínculo de confianza y a partir de eso fue que él accedió a darme una entrevista. Es un caso muy particular porque él sigue haciendo cine de manera independiente. Gracias a ese taller de guión cinematográfico, ahora puede acceder a convocatorias. En el Centro de Artes Indígenas siguen prestándole las cámaras y el material para que él cree sus propios proyectos. Y es algo que él disfruta mucho de hacer. Entonces, sí fue difícil. Solo logré ubicar a 8 de los 15. Y bueno, ellos y ellas fueron los que accedieron a platicar conmigo. Me hubiera gustado entrevistar en su totalidad a los 15, pero por cuestiones de tiempo, de lugar, ya no me fue posible entrevistar a todos y todas. Pero sí creo que eso es una representación muy significativa de lo que fue el taller de guión. En el caso de Santos, por ejemplo, como les digo, es un caso particular
pero también tengo el caso de Javier, que por ejemplo él desde pequeño tuvo interés en el cine y esto abrió su oportunidad de hacer una película y ahora trabaja en la Casa de Medios del Centro de Artes Indígenas, ¿no? Que es una cosa maravillosa. Y bueno, por ejemplo, también tengo la entrevista de Gloriela, de Aida, que ellas son mujeres que trabajan como, bueno, Gloriela trabaja como artesana y sigue teniendo interés audiovisual, hace algunos ensayos y cosas así por ahí. Y Aida, pues, es una persona que tiene intereses como más particulares, pero dice que a partir de hacer este taller, bueno, hacer este corto y participar en este taller, pudo definir mucho de su personalidad. Algo que no me dio tiempo mencionar también en la presentación fue que, como era un taller que se dio en un centro de artes indígenas, se consideraba o se generalizaba que todos se definían como indígenas, ¿no? Es algo que es una pregunta que me planteé al inicio, ¿no? Y que fui descubriendo que no era así, ¿no? Muchas personas de los participantes decían, yo sí me defino como indígena, pero otros me decían que no, y otros decían, yo me defino como indígena, pero no como el que están planteando en las instancias gubernamentales, yo me defino así, ¿no? De esta manera, soy indígena, pero hablo español y quiero hacer cine, ¿no? Entonces eso me parece que también fue muy interesante, y este tipo de experiencias permiten que ellos no solo se cuestionen a sí mismos, sino que también evidencien que muchos de estos discursos impuestos no son de esa manera, ¿no? Y tengan la oportunidad de dar su postura ante lo que se dice de ellos y ellas. Entonces, agradezco tu pregunta y bueno, yo me quedo con eso. Yo acho que você respondeu a pergunta dela. E eu só queria fazer um comentário, você falou na tua apresentação que esta ação, né, dos talheres, as oficinas, né, de roteiro, né, de guion e de cine, elas trouxeram uma transformação social e pessoal para os participantes, né, e citou, né, o Santos, que ele fez uma denúncia, né, da questão de saúde da irmã dele, né, que ela não teve, enfim, e também de alguém que tinha questões socioambientais, né? Então, essas pessoas, elas questionam, elas passam a questionar, né, que é uma transformação social, elas se tornam mais críticas, né, criticando, né, questionando a sociedade, o poder público, e outras denunciam, né, coisas ou coisas suas, né, suas afetivas, ou que tem suas dolores, né, e isso tudo faz com que o ser humano ele se torne melhor, né, que é o que eu gostaria de levar para a escola, né? Que professores, estudantes e o currículo, né, das escolas, eles trabalhassem mais de forma sensível e perceptiva, né? Formando o cidadão. Muito bom, parabéns pelo teu trabalho. Agora, a Sandra, foi a Sandra ou foi a Jaqueline que levantou a mão primeiro? Acho que foi a Sandra, né? Sandra, primeiro. Sandra, por favor, pode fazer a tua pergunta. Ok, graças, boa tarde. Pois, mira, a pergunta é, as que vou felicitar, não... Entiendo en portugués un poco porque tuve una compañera que conocí dentro del magisterio, soy maestra también. Entonces, pues platicábamos y aprendí a entenderle un 60-70%, pero pues hasta ahí. Pero sí es importante comentarles y hacerles saber. No puedo prender mi cámara, disculpen, le doy y no me la acepta. Pero sí es súper importante reconocer el trabajo
que están haciendo como colegas, sé lo que es estar trabajando y estar batallando contra el contexto, contra todo el personal que de padres de familia, las comunidades, sus costumbres, sus tradiciones. Es súper difícil, pero es un trabajo muy gratificante. A lo mejor no muy bien pagado, porque realmente no es bien pagado, a ver si no me corren de mi trabajo, pero sí es importante reconocer siempre el esfuerzo, los sacrificios que tenemos que hacer, la forma en cómo tenemos que llegar con las comunidades para poder ser aceptados y poder desarrollar nuestro trabajo. Entonces, las felicito definitivamente a todas las ponentes, porque sé de lo que están hablando. Yo trabajo a nivel preescolar y es difícil, es muy difícil poder implementar o estar aplicando. Y qué bueno, qué gusto me da que también utilizaron a la cinematografía ahorita en la crisis pandémica mundial, para poder llegar como docentes a continuar con nuestra labor del aprendizaje en los alumnos de cualquier nivel educativo. Pues eso sería nada más mi participación y muchísimas gracias. Les agradezco infinitamente y una vez más felicidades y mi más grande reconocimiento para toda su labor. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias. Realmente es muy difícil ese trabajo, ¿no? De todos los maestros, de todas las escuelas, enfim. Mas nós estamos aqui, não vamos desistir. Eu sempre digo isso, que já tem muito tempo que eu trabalho com cinema e educação, e eu não pretendo desistir, muito pelo contrário, eu pretendo formar outros professores, né, e outras pessoas, enfim, que se interessarem para que isso continue. Essa transformação continue, né? Exatamente. Pues que gusto. Muchísimas gracias. E felicidades uma vez mais. Obrigada para você também. Jaqueline, por favor. Gracias. Gracias. Bueno, pues también felicitarles por su labor. Algo que me gustaría enfatizar es esta fortuna que hemos tenido en estas sesiones de mesas, como en esta que estamos ahorita apreciando, es tener la fortuna de ver la entrega y la pasión con la que han expuesto sus casos de vínculo entre la cinematografía y la educación, porque pues es muy, muy utilizado el cine en las aulas, pero no siempre esa utilización es adecuada. No me refiero a un deber ser de cómo tiene que ser específicamente, sino más bien a que se utilice con un sentido de realmente sacarle provecho a las películas, ¿no? Y es lo que ustedes nos están mostrando. No solamente es poner una película y ponerse a hablar de la película, sino ver los propósitos y a través de ello la entrega y los vínculos que se pueden hacer entre un aprendizaje que requiere cierta sistematización y pensar a través también de lo emocional, que eso me parece que es algo que nos han compartido y se los agradezco mucho. Y quiero hacer un comentario para lo que presentó Nuria. Desde que vi el resumen me emocioné mucho, porque a mí me gusta mucho el cine de Ricardo Bennett. Me parece un cineasta, principalmente un fotógrafo muy sensible. Lo conozco a él y me emocionó mucho desde que hizo su primer cortometraje, que es Road Coffee. No sé si lo conoces, Nuria. Tiene una sensibilidad muy... Sí, lo puedo ver. Ay, muy bien. Bueno, seguramente coincides conmigo en la sensibilidad de Ricardo para mostrar y el uso de la técnica para que él me comentaba alguna vez que en realidad el reto es trabajar con cualquier tecnología para lograr un resultado, y eso es lo que nos demuestras con este taller. Entonces,
Mi pregunta es si existen proyectos para darle continuidad a esta labor de Ricardo o solamente fue una experiencia unitaria de lo que él está mostrando, y también si lo que tú hiciste tiene una continuidad con él en tanto como diálogo de esta experiencia. Ok. Bueno, respecto a tu primera pregunta, Jacqueline, gracias por tu comentario. Bueno, lamentablemente, o sea que sí es implica una paradoja, y es muy interesante que en este ámbito, pues de una instancia gubernamental establecida, ¿no? Se haya dado este taller, pues también tiene limitaciones, ¿no? Y por eso hasta 2012 es que se dejó de hacer como el taller en forma, debido a que pues hay un problema ahí del Centro de Artes Indígenas, ¿quién lo tiene a cargo? ¿No? Se lo pasaban en el DIF, después dijeron que Sectur estaba a cargo, y entonces hay un problema de recursos y esa situación pues limitó un poco la experiencia, ¿no? O bastante, diría yo. En ese sentido, pues Ricardo sigue teniendo relación directa con los y las participantes y pues los apoya incondicionalmente, ¿no? En lo que ellos y ellas requieran. Y bueno, tiene proyectos fuera de este, ¿no? En otras partes del estado. De hecho, una pregunta que me hacen mucho cuando hago la presentación de este trabajo es ¿por qué no se ha replicado un taller de guión cinematográfico en otras zonas del estado de Veracruz? Menos, ¿no? Pero es una cuestión de recursos y también pues, de falta de interés de las instancias que deberían estar propiciando estos espacios, ¿no? Uno de mis objetivos principales haciendo esta investigación es precisamente evidenciar lo importante que es que se den este tipo de experiencias, ¿no? Entonces, pues eso sería todo, ¿no? En respecto a esa primera pregunta. Hay talleres que lleva Ricardo Bennett, de hecho él participa en la especialización en estudios cinematográficos, que es algo reciente en la Universidad Veracruzana, él es maestro, ¿no? Se dan como, también tiene un cineclub abierto, ¿no? Y bueno, él sigue trabajando en esa línea, pero en otros espacios. Y bueno, sigue dándoles acompañamiento a estos estudiantes a la distancia y a veces no tan a la distancia, ¿no? Y respecto, tu segunda pregunta iba sobre si estoy siguiendo la relación con Ricardo en ese sentido. Por ahora no, o sea, trabajé inicialmente con él. Él fue quien me conectó a los y las participantes. En realidad mi investigación está enfocada 100% en la perspectiva de los estudiantes, ¿no? Los estudiantes de este taller. Pero he tenido la fortuna de encontrarme con él en diferentes proyectos. Hace 2 años aproximadamente, inició un proyecto en Jalapa que se llama Historias de Ciudad, aquí en Jalapa, Veracruz, donde también fue una convocatoria abierta completamente para ciudadanos de Jalapa, y es como para crear cortos con temática de violencia, ¿no? También va enfocado un poco a lo que ya estaba mencionando, esta transformación social a partir del cine, a partir de crear, denunciar. Se hicieron estos cortometrajes, se hizo una presentación pública también, y todos los involucrados pudieron participar, crear redes de seguridad, etcétera. Es muy interesante, ¿no? Cómo el cine puede servir para hacer llamados a las autoridades, pero también para crear redes entre los participantes y entre la comunidad. Entonces, me parece que Ricardo también había estado siendo partícipe por ahí, y bueno, en eso andamos, es un interés mutuo. Te agradezco mucho. Gracias, Nuria, y gracias a todas las participantes por sus aportes. Y bueno, nada más comentar que yo pude abrir mi cámara, Sandra, por ser parte de los organizadores, y sí nos apena mucho tenerlos tan restringidos, pero es una cuestión de seguridad que el propio Netflix pone debido a todos los ataques que luego hay, que de hecho aún así con seguridad tuvimos en alguna ponencia, cuando se nos mete gente que logra pasar las medidas de seguridad. Entonces eso limita un poquito. Pero bueno, es lo que podemos hacer, y lo que queremos es Zoom. Es lo que podemos hacer para garantizar que podamos tener estos diálogos con ustedes.
Muchas gracias. Muchas gracias, Jacqueline. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Se não temos mais ninguém para fazer perguntas, então eu quero agradecer a todas as proponentes pela reflexão, né? Pela possibilidade de reflexão e trocas sobre o audiovisual, sobre a formação de professores, de alunos, enfim. Eu acho que esses são os espaços que nós precisamos, né, ter mais, muito mais, para discutir, né, o cinema e a educação, e que a gente possa continuar, né, continuar lutando por isso, lutando por políticas públicas melhores, né, para que todos os nossos professores, os nossos alunos tenham a experiência, possam ter a experiência do cinema, né, do audiovisual. Então, a gente tem que lutar nos nossos países, nas nossas cidades, a gente precisa lutar cada vez mais por isso, tá? E agradecer a vocês, agradecer a Cepancine por essa oportunidade. E eu gostaria se vocês colocassem no chat, a Núria, por exemplo, colocasse o seu e-mail e o seu telefone, né, de WhatsApp, para que a gente possa continuar conversando e trocando ideias sobre isso. Tá ok? Claro que sim. Alguém mais quer falar? Agora eu comparto, então. Ok? Miriam, quer se dizer, tem um tempo para se despedir. Pessoal, desculpe, eu até coloquei no chat, agora que eu consegui meio que retornar, eu estou na escola e desde ontem nós estamos com muitos problemas na internet e hoje inclusive com luz, então eu não consigo me organizar. Mas eu gostaria de parabenizar todas, né, a Márcia, a Núria, né, achei muito bacana o seu trabalho, Núria. Gostaria, sim, de continuar conversando, né, e agradecer essa oportunidade, né, dessa participação na mesa. E vamos continuar, né, todos educadores e, né, lutando aí para que as coisas realmente melhorem. Obrigada, pessoal. Obrigada. Núria, quer fazer a sua despedida? Sí, pues muchas gracias por las presentaciones y por compartir esta experiencia conmigo y pues me llevo muchos aprendizajes y reflexiones y espero que sigamos en contacto y pues estoy a sus órdenes para lo que necesiten para seguir trabajando en esta tan difícil tarea pero que nos genera tanta pasión y esperanza. Gracias. Gracias. Gracias a todos, entonces. Graças por todo. E a gente então encerra aqui, agradecendo também a equipe, né, de apoio logístico, a Jacqueline, que ficou com a gente agora até o final, tá bom? Muito obrigada pela oportunidade, gente. Até mais. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias y los esperamos en la siguiente sesión, después de la comida. Que coman rico. Hasta luego. Hasta luego. Chao.